¿Qué tal, amigos? Les damos la, bien, la bienvenida a este su programa, Compartiendo la Palabra. Estamos aquí el día de hoy, su servidora Sandra Espinosa, de la parroquia San Patricio en Merced. Y el día de hoy nos acompaña el representante de la Diócesis, director de la Justicia Social, Jim Grant. ¿Cómo está? Bien, Sandra, un placer para mí estar contigo ya la cuarta vez. Sí. Uh, es un gusto para mí compartir otra vez, ojalá ustedes me entiendan, pero estoy con tantas ganas de estar no solamente con Sandra, sino con ustedes, que son un pueblo tan importante para la diócesis. Los que están viendo este programa en español representa el ministerio. Uh, de los jóvenes, representa también el Ministerio Pastoral, los migrantes y todos los de habla hispana. Me alegro que ustedes están viendo este programa y ojalá que nos ofrezcamos algo de mucho provecho. Claro que sí, pues muchas gracias Jim por estar aquí de nuevo. Un saludo muy grande al Padre José Luis Rico que todavía no le es posible estar aquí compartiendo con nosotros y con todos ustedes. Amigos míos, pues en este día vamos a hablar antes de comenzar con las lecturas, porque las lecturas van a estar bien conectadas a esto que vamos a mencionar en este momento. Estamos eh, en una situación difícil hoy aquí en América, en Estados Unidos, donde ustedes saben que hay muchos niños detenidos, miles de niños detenidos en nuestra fronteras, separados de sus familiares, con problemas, eh, están, están trayendo problemas emocionales, psicológicos y todo por, por eh, las leyes injustas que hay. ¿Verdad Jim? Eh, ayer Jim mandó un correo electrónico que viene precisamente de nuestro obispo Armando Ochoa sobre eh, la importancia que es que nosotros como ciudadanos, como migrantes, como simplemente como seres humanos, ¿verdad, Jim? Nos pongamos a hacer algo eh, para resolver esta situación de la separación de las familias. ¿Qué nos dice al respecto, Jim? Bueno, era una carta muy importante. Hace una semana los obispos americanos tuvieron su reunión anual en Florida y el Monseñor nuestro, el obispo um, Armando Ochoa, regresó de allá sabiendo que en este estado tenemos este problema bien grande porque tenemos la frontera con México por la diócesis de San, uh, de San Diego. Y así su carta, que creo que quizás Sandra puede abrir un párrafo de este, esta carta que nos anime que nos influya, que nos como dé ánimo de seguir con un plan de responder como iglesia, como madre a estos niños y a estas familias uh, rotas que están uh, destruidas por las leyes que estamos sufriendo en este país y también... De los países de donde vienen estas familias, porque no están viendo acá sin tener problemas grandes en sus países de origen, sobre todo de Guatemala, de San Salvador y de Honduras. Estos países son los que están eh, de donde están escapando. Estas familias. Así es. Es importante que reconozcamos, hermanos, que, por ejemplo, yo soy mexicana y... Eh... Todos estos hermanos de estos países de Centroamérica muchas veces o siempre yo creo tienen que pasar por México y es, es un llamado también a nosotros los mexicanos que como hermanos tenemos que apoyar al hermano migrante nosotros mexicanos estamos aquí en Estados Unidos como migrantes pero también la gente que vive en México eh, tiene que abrir las puertas del corazón a los migrantes que vienen de otros países porque nosotros sabemos lo que es ser migrantes voy a leer un poquito sobre la carta que mandó nuestro obispo de aquí de la diócesis de fresno armando ochoa voy a tratar de traducirlo un poco y comienza con el salmo 34 donde dice el señor escucha el llanto o el grito de los pobres eh, en los recientes días el grito de los niños que están eh, entre están sufriendo entre las políticas del gobierno y la decencia humana fundamental se ha venido eh, quebrando es una situación que quiebra corazones para la vasta mayoría de los americanos y para la gente de todo el mundo. La separación de los niños de sus padres es inmoral eh, y, y merece nuestra más fuerte condenación eh, por todos los medios posibles. Eh, también necesitamos abogar por ellos para que sea restablecida la unión familiar. La Iglesia Católica enseña y se mantiene firme en esta enseñanza que debemos valorar, hermanos, la vida humana y protegerla a toda costa y tenemos que proteger a los más vulnerables y en este caso, en este en este preciso momento, los niños son los más vulnerables, sin olvidar a los padres de familia, verdad que también están en una situación vulnerable, pero los niños más, ¿verdad? Jim? ¿Qué opina usted? Seguro que sí, y lo que los obispos están haciendo en este momento. Es como el Papa, compaginando la enseñanza de siempre cuidar de la vida de un bebé antes de nacer, siempre la Iglesia Católica está bien firme en esta enseñanza de, la, de lo sacro que es la vida humana en el vientre. Pero también dice la Iglesia. Pero los que están ya nacidos, también hay que cuidar de ellos, también. El Igualmente, claro. tenemos que tener, tener ganas de defender cuando los derechos y la vida misma de estos niños y las familias destrozadas que están en la frontera. Y así es una enseñanza bien importante, pero bien... Um, bueno, tiene que, tenemos que entender cómo se juntan la defensa de la vida entre los que no han nacido y los que están sufriendo. Claro que sí. Y de eso nos hablan las lecturas el día de hoy. Yo comentaba hace unos programas con Jim que en sí toda la Biblia nos habla sobre la justicia social. Y el día de hoy, queridos hermanos, pues les pedimos que se mantengan... Eh, al pendiente de este programa, porque a través de estos siguientes programas estaremos hablando y dando un poco de, de sugerencias, invitaciones de cómo podemos ayudar a esta situación. Y por el momento, pues vamos a conectar todo esto con la palabra de Dios, ya que estamos en compartiendo la palabra y los invitamos a que, a que escuchen el llamado del Señor, así como amos. Estamos en el 15 quinto domingo ordinario del calendario litúrgico, y pues la lectura de hoy es tomada del libro de Amos, del capítulo siete. Eh, versículos 12 al 15. Y vamos a comenzar leyendo. Lectura del libro del profeta Amos. En aquel tiempo, Amasías, sacerdote de Betel, le dijo al profeta Amos, vete de aquí, visionario, y huye al país de Judá. Gánate allá el pan profetizando, pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque es santuario del rey y templo del reino. Respondió Amos. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, sino pastor y cultivador de higos. El Señor me sacó de junto al rebaño y me dijo: Ve y profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te se alabamos, señor. señor. ¿Qué nos cuenta, Jim? ¿Cómo se conecta esta lectura tan fuerte con lo que estábamos hablando en este momento? Bueno, usted lo ha hecho bien, bien, Sandra, al comenzar. Cada vez que tengamos una lectura, hay que saber qué sentido tiene no solamente hace 27 siglos este Amós vivió hace 27 siglos en un momento en el tiempo de Israel llamado por Dios a profetizar un mensaje bien fuerte. Este este Amós tiene un mensaje de justicia social la más dura y la más fuerte y pesada de todos los profetas. Es como un, un gigante de la crítica contra su pueblo, sobre todo los que, que lo gobiernan, sus jefes, los reyes, los que están como poderosos los ricos y él está en cada página ofreciendo una crítica fuerte ahora en esta situación nuestra lo que está pasando en el mundo la iglesia nos urge por favor gente cristiana habla hable fuerte de lo que está pasando como amos porque en este momento los obispos realmente se han presentado fuertes en resistencia a un sistema malo. También han hecho eso también casi solitos contra el aborto. Hay que seguir con las luchas contra la injusticia y sin vergüenza, sin como uh, palabras suaves, quizás no tan fuertes Sin tibieza. eso. Sí. Hay que hacerlo fuertemente. Claro que sí, es el llamado que nos hace el Señor. Eh, fíjense hermanos que Amós no era profeta, era un pastor. Eh, tú podrás decir, bueno, ¿yo qué puedo hacer? Yo soy constructor de casas, yo trabajo en la canería, yo trabajo en los campos, ¿yo qué puedo hacer? Eh, hay mucho que se puede hacer, porque mire, el Señor le hace el llamado a Amós y le dice, vete a profetizar a tu pueblo, eh, a mi pueblo, perdón. El Señor le pide esto a Mos porque había un ambiente de, de corrupción donde se veía que los ricos ganaban más dinero y los pobres se hacían más pobres. Entonces el profeta ve que la prosperidad ha sido solamente para los ricos. En este caso, ¿verdad? Muchas veces nuestras leyes del país se enfocan solo en ayudar a aquellos. Y ya tiene una posición social buena, por decir, eh, pero no se enfoca en los necesitados. Y es el llamado que, que le hace el Señor a Amos. Y Amos deja su vida cotidiana, hace un espacio, deja a un lado lo que él hacía, sus, sus labores de pastor, y hace... Eh, hace lo que el Señor le pide, ir a denunciar, ir a hablar, como dice Jim, hablar la verdad, ponerse... Toda esa gente que vemos en los noticieros que se paran delante del Capitolio, que levantan sus, par, sus pancartas y dicen no, eh, no más a la, a la desunión familiar, eh, todas esas personas están tomando el papel de Amos. Ahora, tú y yo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer, Jim, aquí en la diócesis de Fresno, en nuestro Valle Central? ¿Cómo podríamos... Eh, ¿Qué nos dice el obispo? ¿Qué nos sugiere usted como director eh, de la justicia social para tomar eh, cartas en el asunto concretamente? Concretamente, una cosa que hemos hecho ahorita, fuimos a, a Sacramento, a, a la asamblea, para visitar a nuestros asamblistas y los senadores nuestros, hablando de votos que iban a tener. Ahora, si uno de ustedes, si unos de ustedes quieren comprometerse en este, esta red legislativa para darse cuenta de cuáles son los biles que están como eh, para que lo voten pronto, podemos avisar a ustedes quiénes son sus asamblistas propios, porque nos importa mucho estar con los... Nuestros. Se puede quejar de uno que está de otra, de otra geografía, de otra ciudad, pero lo, lo importante en este momento es siempre estar en contacto con su congresista, su senador, su asamblista de su región. Así, por favor, llamen a la diócesis, a mi oficina voy a dar el número para que me llamen para estar de acuerdo con lo que hay un plan y puedo mandarles a sus parroquias más apuntes con deta detalles. Pero mi número allí, 559-488-7463. Así, por llamar, yo puedo preparar, como Sandra me ha uh, pedido, un, una lista de cosas que se puede hacer. Pero la primera para mí es estar en contacto con su, sus legisladores. Claro, eh, un dicho que siempre lo, lo repito, a Dios orando con el mazo dando, o sea, pedimos su oración, pero también pedimos su acción. Cualquier persona puede llamar a su congresista, a su legislador. No necesariamente tiene que ser usted ciudadano americano, sino que simplemente tiene que ser una persona que tenga deseos de eh, ayudar al, al prójimo, en este caso a los niños que están en este momento siendo, dicen, enjaulados, ¿verdad? Porque no precisamente es una cárcel, sino muchos lo consideran como una jaula. Así es de que hermanos, pues ese es el llamado, usted puede hacer algo, eh, no importa que no hable inglés, no importa que no sepa, simplemente tome uh -huh. el teléfono y que le unen las llamadas a, a, la, a, la, a la persona que se encarga de las leyes aquí en la comunidad. Y pues bueno, en este momento vamos a, a pasar al Evangelio, vamos a conectar esta primera lectura con el Evangelio que, que también nos habla hoy fuertemente, queridos amigos. Y el Evangelio está tomado de eh, San Marcos. Y vamos a comenzar diciendo de esta manera. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo llamó Jesús a los doce, los envió de dos en dos y les dio poder sobre los espíritus inmundos. Les mandó que no llevaran nada para el camino, ni pan ni mochila, ni dinero en el cinto, sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica. Y les dijo, cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar. Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan, al abandonar ese lugar, sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos. Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento, expulsaban a los demonios, Urgía, ungían con aceite a los enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Amén. Hermanos, eh, aquí también el Señor, ya Jesús, hace el llamado a los discípulos a ir a evangelizar, a hacer algo, a llevar el apostolado eh, y algo que me llama la atención, Jim, es que los envía de dos en dos. Yo creo, hermanos, que el Señor envía desde un principio de dos en dos porque es así como se da testimonio. No puedo ir, yo no soy solo, yo no estoy sola en la iglesia ni debo de estar solo. Entonces, eh, el ir de dos en dos es para dar testimonio de caridad, dar testimonio de amor, dar testimonio de solidaridad. Seguro que sí, me alegro que saliste con la solidaridad. Es una palabra del Papa, cada día lo va a decir diez veces. Es decir, tenemos que hacer cosas no personales, sino comunales, de comunidad, en unidad. En sus parroquias, lo importante es hacer cosas juntas. No hay que hacer todo lo mismo cada persona doblando lo que hace otro, sino en vez de ser como un caballero solito, mucho mejor júntense en grupitos y lo menos sería pareja, a lo menos dos en dos, para que ustedes tengan balance en su mensaje, para que haya como una un Alguien que está acompañando. Y el Papa siempre habla de acompañar a los en misión. No solitos, sino en comunidad. Claro que sí, somos una comunidad. La Santísima Trinidad es una comunidad, es la esencia de Dios. Vivir en comunidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo y nosotros estamos llamados a lo mismo. Eh, hermanos, todos eh, debemos de ser discípulos de Cristo aprender de él, estar sentados a, a los pies de Cristo para aprender. Pero también debemos de ser apóstoles, o sea, ya el apostolado es cuando te envía. Y en el, en el Evangelio del día de hoy, el Señor envía a los apóstoles. Nosotros hemos recibido tantos de Dios, hemos recibido tantos de la iglesia, que es el momento de que también usted escuche el envío. Eh, nos habla el Evangelio también, Jim, sobre sobre el hecho de que no, no llevemos tantas cosas a la misión, sí. ¿verdad? Solamente lo esencial. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Que no nos apeguemos a, los, a las cosas del mundo, que no nos apeguemos a cosas que a veces nos estorban para desempeñar nuestra función como, como discípulos, como misioneros. Ahora usted podrá decir, bueno, yo, yo no puedo ir a África, yo no puedo hablar en televisión, lo que sea. Ahí en su casa usted puede comenzar. Mire. Dice, vayan de dos en dos. A mí me llama la atención esto porque también es importante para las familias, papá y mamá, ¿verdad? Aquellos que tienen la oportunidad de tener eh, papá y mamá en el hogar, pues papá y mamá deben de ser esos misioneros, comenzando desde la casa también, ¿verdad, Jim? Porque en la casa es donde comienzan los valores. En la casa, si nuestro país está como está, si el mundo está como está, es porque nosotros como padres hemos fallado. Desde lo, el seno familiar, ¿qué nos comenta usted sobre esto? Bueno, ayer, es decir, el día 20 de este mes de, de junio, había un señor de Boston College, del Colegio de Boston, la universidad allí, católica jesuita, Hoffman Ospino, y el doctor Ospino estaba presentando la situación de la iglesia en este momento sobre todo la realidad hispana. Y una cosa es, como Sandra ha dicho, si la iglesia de este país quiere seguir adelante para un futuro, tiene que tener una familia sana y comprometida. Porque si no hay fe, si no hay caridad y también esperanza, creciendo dentro del seno familiar. No hay esperanza que la iglesia en este país siga. En este momento los, la, la esperanza es el pueblo hispano, porque los americanos blancos somos pocos y viejos. Los datos que él nos enseñó fueron bien claros. Los datos indican que la iglesia blanca está como por desaparecer. Ojalá que la familia hispana siga católica, que siga sana, para que este país tenga una presencia católica para un futuro. Qué interesantes datos, Jiménez. Eso pone mucha responsabilidad sobre nuestros hombros. Los hispanos, hermanos, es una invitación para ustedes que, que escuchen en este momento. Eh, no dejen cambiar sus valores, no dejen cambiar sus raíces, su cultura, algo tan hermoso que puede embellecer junto con las demás culturas este país. Eh, mantengámonos firmes con eh, nuestros valores, los que nos han enseñado. ¿Cuáles son esos valores? Pues los diez mandamientos, así de fácil. Y, y si nos queremos poner más fácil, solamente dos: amar a Dios y amar al prójimo. Entonces. Eh, como les digo, tenemos una gran responsabilidad como iglesia hispana en Estados Unidos. No es fácil, pero sí se puede. Y nosotros, como bien decía Jim, estamos nosotros los hispanos estamos llamados. Igual como el profeta Amós, dentro de nuestra vida cotidiana, el Señor nos saca y nos pide que hagamos algo en concreto. Y pues hoy en este día, nuestra invitación es para todos ustedes, hermanos, para que de alguna manera, aparte de la oración, se involucren, ¿verdad? Vayan a su parroquia, pregunten cómo pueden apoyar eh, todo esto de, de, de lo que está pasando en, 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 las, en las leyes, en todo esto. Y pues, Jim, sus, sus últimos comentarios para este programa. Bueno, voy a leer algo del um, beato Oscar Romero, Amén. que este año en octubre lo van a canonizar. Él murió en marzo de 1980, pero el día 6 de enero de, este, de aquel año, en la fiesta de los magos, él dijo eso en su sermón. Queridos hermanos, sobre todo ustedes, queridos jóvenes y niños, pregúntense como los magos, ¿esta es mi estrella? ¿Dónde está la realización plena de mi vida? ¿Dónde me quiere el Señor? La vocación la tenemos todos. No nace un hombre ni una mujer sin vocación de Dios. Todos tenemos un puesto en la historia. Conocer ese puesto y desarrollarse allí es realizar su propia personalidad. Seamos felices buscando siempre. ¿Para qué me quiere Dios? A pensar de dos meses antes de morir, el arzobispo estaba animando al pueblo salvadoreño a aceptar sus vocaciones, sus llamadas, como Amós tenía, como Marcos nos enseña a Jesús, llamando a sus discípulos, mandándolos dos en dos, tenemos la misma posibilidad y también el mismo desafío. Así es, una posibilidad y un desafío. Un derecho y, un, y una obligación, hermanos, todos aquellos que estamos bautizados, estamos llamados. Y eso me parece bien importante, lo que acaba de mencionar Jim, que todos tenemos una razón de vivir, todos tenemos una vocación y el Señor nos dio vida por un propósito. Entonces, encontremos ese propósito y eso es lo que nos va a hacer plenos, hermanos. Una vez que usted se ponga a hacer la voluntad de Dios, lo que Dios le ha pedido a usted en su vida, usted encontrará la plena felicidad. Entonces, hermanos, eh, mantengámonos en comunidad, ya que el Señor nos llama de dos en dos. Eh, empecemos por la casa, ¿verdad? Con el esposo, con la esposa. Si usted es madre soltera, bueno, usted tiene el apoyo familiar, usted tiene los hijos, nunca estamos solos. La iglesia es nuestra comunidad, es nuestra madre. Así es de que los invitamos a que se unan a una comunidad, vaya a su parroquia pregunte en dónde se puede unir según sus talentos, según sus dones. Y pues en este momento, queridos hermanos, me gustaría, Jim, si le parece bien, hacer una pequeña oración para que el Señor nos dé la luz para saber qué tenemos que hacer específicamente con esta situación de los niños. ¿Qué le parece? Bien, ¿Bien? perfecto. Bueno, queridos hermanos que están en la casa, oremos juntos. Padre bueno y amoroso, en el nombre de Jesús, en este momento te pedimos por nosotros, por Jim y por mí y por aquellos que están viendo el programa en este momento, para que nos des la luz de saber qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, que nos des la luz de poder ser discípulos y apóstoles, de poder denunciar con valentía las injusticias. Padre bueno, te damos gracias en este momento por darnos la luz a través de tu palabra en este programa, compartiendo la palabra. Amén. 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 Gracias hermanos por estar eh, compartiendo con nosotros a través de este programa. Les deseamos que tengan un excelente día. Dios los bendiga y los esperamos la próxima semana con el siguiente programa. Hasta luego Jim. Hasta luego Sandra.